Bueno, José, quizás ya puedes presentar a Pablo en 1 o 2 minutos, lo que se. Pablo, si está bien contigo, vamos a aceptar preguntas escritas y te interrumpimos si hay preguntas. Claro, en cualquier momento me pueden interrumpir. Parece bien. Voy a empezar. Bienvenidos a la primera edición del Cibercoloquio del 2022. Es un honor contar con Pablo Soberón. Pablo es originario de Cuernavaca, México, e estudió su licenciatura en la UNAM, en México, y después se fue a hacer un doctorado al University College London. Después de hacer un par de postdoctorados en la Universidad de Michigan y en Northeastern University. Pablo es profesor asistente en University of New York en Baruch College. Pablo se dedica a la geometría discreta, donde tiene más de 40 artículos en revistas internacionales. También es autor de un libro de combinatoria para olimpiadas y su artículo sobre gerrymandering, no sé cómo se dice en español, fue artículo spotlight de Notices of the AMS hace un par de años. Y en mi opinión muy personal, Pablo es un tipazo, entonces estamos muy, muy contentos de tener a Pablo en el cibercoloquio. Y Pablo nos va a hablar de la topología de las particiones de medidas. Adelante, Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Entonces voy a compartir mi pantalla. En un segundo deberíamos poder ver las diapositivas. Ahí está. Entonces lo que quiero en esta plática es contarles acerca de qué son las particiones de medidas, cuáles son los tipos de problemas interesantes y mis ejemplos favoritos de problemas. De esta área. En parte vamos a ir viendo unos cuantos ejemplos clásicos que me gustan mucho y reforzando un poco con unos ejemplos de cosas en las que he trabajado recientemente. Sobre todo, una cosa que querías, como me mencionaron, que el objetivo de, digamos, el nivel de esta plática fuera parecido a Notices of the AMS y que fuera amigable para alumnos de licenciatura. Varios de los ejemplos son de un trabajo reciente que hice con un estudiante justo al terminar la preparatoria y ahorita está empezando la universidad, en problemas de ese tipo. ¿Okay? Entonces, si tienen cualquier pregunta, me lo hacen saber, pero podemos ir empezando con ese tema. ¿Okay? Entonces, la topología de las particiones de medidas. Vamos a empezar con a qué nos referimos con un problema de particiones de medidas. Y la idea es que voy a tener conjuntos en el plano o en espacios de dimensiones más grandes, y los voy a pensar ya sea como conjuntos de puntos o como conjuntos con algún área que puedo medir o en general medidas en espacios euclidianos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí tengo dos medidas, uno es la amarilla y la otra es la que es roja, y lo que quiero ver es cómo partir el espacio entero de tal manera que pase algo interesante con esas medidas. Entonces, en este caso, podría querer partirlo en tres pedazos, tomando algún punto y sacando tres rayos rectos de este punto, ¿no? Entonces, aquí me da una partición, en este caso, en tres pedazos convexos del plano. Y si lo hago bien, tal vez cada pedazo tiene una tercera parte del área roja y cada pedazo tendría también una tercera parte del área amarilla. En este caso no funciona porque
Aquí tengo bastante menos amarillo que acá, pero si elijo bien mi punto y las direcciones de los rayos, tal vez soy capaz de lograr una partición que es un poco más homogénea en ese sentido. Y en general, los problemas de particiones de medida, todos tienen este sabor en el que queremos partir el espacio entero de alguna forma, y depende de las restricciones que les demos, van a decir, ah, sí se puede, no se puede, dependiendo de qué quiero que pase, ya sea que lo parto en cada medida en partes iguales, que alguna sección cumpla alguna especial, o que tengan otras condiciones geométricas. Entonces, realmente es una familia bastante amplia, porque uno puede decir, ¿cómo quiero partir? ¿Qué espacio? ¿Cuántas medidas voy a tener? ¿Y qué quiero garantizar de esta partición, ¿no? Entonces, aquí hay otro ejemplo en el que en vez de querer partirlo en tres pedazos, tal vez lo que quiero es algún pentágono que tenga, no sé, una tercera parte del rojo y la mitad del amarillo, o alguna otra partición de ese tipo. Entonces, a veces, dependiendo qué pedimos, tanto por las condiciones geométricas de la partición o las propiedades combinatorias de qué queremos que suceda con las medidas, se va a poder o no se va a poder. Entonces, entre esos problemas, pues lo primero que podemos hacer es distinguir un poco entre qué pasa cuando las medidas son continuas, como aquí, que quiero saber algo del área de estas regiones, o medidas discretas, donde son familias de puntos, y puede ser algo que ya puedo contar directamente con cuántos puntos de cada color hay en cada región y cuestiones de ese estilo. Las particiones, en general, buscar particiones con pedazos convexos, es decir, que para cualesquiera dos puntos en una sección, el segmento entre ellos está contenido completamente ahí, es un espacio de particiones bastante utilizado, o particiones polinomiales en las que las curvas que parten el espacio están dadas por los ceros de algún polinomio en el espacio en el que estoy trabajando, y han tenido aplicaciones bastante impresionantes en problemas de incidencia o en otros problemas de geometría discreta, como el problema de las distancias distintas de Erdős. Usaban en el fondo de la demostración resultados de particiones polinomiales para llegar a estos resultados recientes. Y luego hay que, en fin, también distinguir bastante entre resultados algorítmicos. Si estamos trabajando con una familia de puntos, si les doy n puntos rojos y n puntos azules y quiero una partición que cumpla algo, tal vez interesa saber si existe una partición que cumpla algo, como en tres pedazos así, que cada uno tenga la misma cantidad de puntos de cada color, pero tal vez les interesa encontrar una partición así. Si tengo n puntos de cada color, en términos de n, ¿cuántas operaciones necesito hacer para encontrar la partición que cumpla esto? Entonces, las personas que hacen geometría computacional les interesa bastante esta parte y trabajar con medidas discretas. Si solo les interesa el resultado de existencia, que es bastante de lo que vamos a hablar el día de hoy, entonces uno entra en las herramientas topológicas que solo demuestran que existe una partición que cumple lo que quieren, pero encontrarla, eso ya es una historia completamente distinta. Y también me interesa bastante saber cuándo se pueden extender esos resultados en dimensiones grandes. Se sabe bastante más en dimensión 2 y 3 que en dimensiones grandes, porque normalmente ahí ya entran herramientas un poco más pesadas para ese tipo de cosas. Y luego hay aplicaciones de ese tipo de problemas a cosas de combinatoria o de geometría computacional, que vamos a mencionar a lo largo de la plática, pero luego uno tiene problemas que no parece que tienen nada que ver con geometría, los reescribimos con problema de geometría de particiones de medidas, y entonces estos resultados nos dan un resultado que sirve para esos problemas completamente combinatorios. Entonces, ¿cuál es quería mostrar esta figura. Hace como un año y medio, con Edgardo Pensado, escribimos una revisión del tema donde juntamos los resultados recientes y pusimos algunos problemas de claves del área para saber, describir más o menos qué se sabe, qué es interesante, y tener referencias de eso. Es una cosa que uno puede hacer, es ya que tiene este tipo de revisiones de área, es pedir a la computadora que simplemente cuente las referencias, cuántos artículos hay de cada año, y dar una idea de pues, cómo va creciendo el área a lo largo del tiempo y cómo realmente son los todos que empezaron a lo largo de 1930 y ahora ya es un área bastante activa de investigación. ¿Okay? ¿Cuál es el mensaje de la plática? Lo que quiero platicarles es sobre las herramientas que uno usa para probar ese tipo de resultados
y cómo ese tipo de problemas forman un puente entre la topología algebraica y la geometría discreta. La geometría discreta queda muy claro por qué aparece aquí, son problemas tal cual de donde las restricciones geométricas importan bastante, y a veces un poco una sorpresa porque ciertos resultados de topología algebraica son los que nos ayudan a tener soluciones de ese tipo de problemas. Muy bien. Entonces, otra cosa interesante de ese tipo de problemas es que el resultado clásico es el teorema del sándwich de jamón, que les voy a platicar en un par de diapositivas, pero esto genera que cada persona que demuestre un resultado de ese tipo le quiere poner algún nombre de comida a su teorema. Entonces uno tiene cosas curiosas como el teorema del pollo picante o el teorema de la hamburguesa, teoremas de pizzas. Entonces es un área en la que si están leyendo artículos de este tipo, van a ver bastantes nombres de comida en los teoremas. Ok. Entonces, vamos a ver unos cuantos primeros ejemplos de este tipo de resultados. Solo para entrar en calor y saber qué queremos hacer. Entonces, regresamos a dos medidas en el plano. Si quieres algo un poco más sencillo que lo que hice en las diapositivas anteriores, puedo en vez de buscar una partición en tres pedazos, una en dos pedazos. Y aquí voy a buscar una línea que parta el área roja y el área amarilla exactamente a la mitad. Resulta que eso siempre se puede hacer, y se puede hacer en dimensiones más grandes, que es lo que conocemos como el teorema de sándwich de jamón. Si estoy en dimensión D, puedo agarrar D medidas, que puedo pensarlos como ingredientes flotando en el espacio, y encontrar un hiperplano que parte a todas exactamente la mitad. Entonces, en este caso, lo que queremos es pensar, por ejemplo, en la medida amarilla como el pan y la medida rosa como el jamón. Entonces, estamos haciendo dos sándwiches justos para nuestros invitados, ¿no? Tenemos esa persona va a recibir la mitad del pan y la mitad del jamón, y esta persona la mitad del pan y la mitad del jamón. Y si tenemos espacios más grandes, podemos hacer esto con más ingredientes al mismo tiempo. El primer La demostración es de Banach, la presenta Steinhaus en 1138, y su primer ejemplo es muy carnívoro. Quería, en dimensión 3, partir una pierna de puerco, de esa manera que se partiera a la mitad la cantidad de carne, la cantidad de hueso y la cantidad de piel. Entonces, desde la primera referencia ya tienen nombres de comida para ese tipo de cosas. Pero vamos a ver pues qué más se puede hacer a partir de eso. Entonces, un corolario de este resultado es en el plano. Si ahora no les doy dos medidas, sino nada más una, pueden crear dos líneas que la parten en cuatro secciones de la misma área. Y esto es un resultado sencillo porque, digamos, solo tengo una medida, puedo encontrar una línea horizontal que la parta a la mitad, y luego decir que este es el pan y este es el jamón, y aplico el resultado que les dije antes. Entonces ahora encuentro una línea que parte la parte de arriba y la parte de abajo a la mitad cada una, ¿no? Entonces cada sección tiene una cuarta de la medida total. Pablo, ¿te puedo hacer una pregunta rápido? Adelante. Más precisamente, ¿a qué te refieres con una medida? O sea, ¿qué tipo de condiciones quieres antes de...? Van a ser medidas de Borel, y podemos pensar en en esas pláticas que son absolutamente continuos con respecto a la medida de Lebesgue, o que son integrales de una función continua positiva. En general, dependiendo de cada resultado, hay muchas veces condiciones bastante sutiles en la medida que cambian de uno a otro. Entonces, durante esta plática voy a olvidarme un poco de las condiciones, de tal forma que casi todo lo que les digo no es cierto para cualquier medida, pero casi todo para medidas absolutamente continuas con respecto a Lebesgue es cierto. En general, cuando uno tiene resultados para medidas con ciertas condiciones, con argumentos de aproximación uno puede obtener resultados para familias bastante más generales. Entonces, mientras estemos en un espacio de medidas que es denso, bajo la topología débil en espacio de medidas, estamos bien y no nos tenemos que preocupar mucho acerca de las condiciones. Pero para que sea más fácil pensar en durante la plática, vamos a pensar que todas las medidas que les platico son medidas finitas, absolutamente continuas con respecto a la medida de Lebesgue. ¿Todo bien? Sí, gracias. Muy bien. Entonces, me puedo fijar en el punto de intersección de estas dos líneas que parten en cuatro partes iguales, y es un punto que realmente está muy adentro de la medida en cierto aspecto, porque si tomo cualquier semiplano que contenga este punto de intersección,
contiene al menos una de los cuatro cuadrantes que dibujamos aquí. Entonces, en particular, cualquier semiplano que contiene este punto tiene a una cuarta parte de la medida total. Y si nos olvidamos un poco de las líneas, tal vez podemos encontrar algún punto que esté todavía más adentro en ese sentido de la medida. Y que cuando agarremos cualquier semiplano que contenga este punto, tenga tal vez al menos un cuarto, pero todos podemos garantizar un poco más. En el plano podemos garantizar al menos un tercio. Ya no es la intersección de estas dos líneas, pero eso es lo que le llaman el teorema del punto central de Errado, que es que si les doy una medida en RD, hay un punto que, de tal forma que cualquier semiespacio que lo contiene también tiene al menos esta fracción, 1 entre D más 1, de la medida total. Y este, entonces es lo que llamamos un punto central de la medida, ¿no? Ahora vamos a agarrar esos dos ejemplos y llevarlos una dimensión más arriba. Entonces voy a agarrar una medida en R3, digamos el volumen de este cono, este cono de boliche. Lo que puedo hacer es agarrar un plano y proyectar esta medida aquí, a este plano. Y luego aplico el resultado que les conté. Puedo mostrar dos líneas que partan a la proyección en cuatro partes iguales. Y a la hora de tomar la inversa de esta proyección, obtenemos dos planos que parten a la medida original en cuatro secciones del mismo volumen. Entonces, dada una medida en R3, podemos encontrar estos dos planos que la parten en cuatro pedazos del mismo tamaño. Y podemos hacer algo parecido con el punto central. Proyectamos, encontramos el punto central y la inversa es una línea. Y cualquier semiespacio que contenga esta línea entera tiene al menos un tercio de la medida total. Entonces tenemos estas dos implicaciones directas en dimensión 3. Pero ahí puedes decir, oye, esto lo puedes hacer para cualquier plano verde en el que quisieras proyectar. Entonces, ¿qué pasa si empiezo a mover este plano? Tal vez puedo encontrar una dirección en la que pasan más cosas que estas dos que consideré aquí. Y Hadwiger en 1960 dice que esto realmente es cierto. Si elijo en este resultado del lado izquierdo mi plano verde de forma correcta, puedo hacer esto al mismo tiempo para dos medidas. Es decir, si les doy dos medidas en el espacio, siempre hay dos planos que parten a cada una en cuatro partes del mismo tamaño. Y dicen, ah, ¿y qué onda con este? Eso es lo que se conoce como el teorema de la línea transversal. Es, vamos a revisarlo más rápido, la versión general más adelante, pero dice que para cualesquiera dos medidas en R3 hay una línea central común. Entonces, así como puedo encontrar una línea central en esa dirección, si les doy dos medidas, hay una línea que es una línea central para ambas. ¿Ok? Por ejemplo, un resultado reciente en el que estuve trabajando con Michael fue una mezcla de estos dos resultados. Les doy dos medidas, mu1 y mu2 en R3, y podemos encontrar dos planos que a mu1 la parten en cuatro partes del mismo tamaño, y la intersección de los dos planos es una línea central de mu2. Y una cosa que me gusta de ese tipo de resultados es que aquí, en estos dos, cuando las dos medidas son iguales, son los corolarios triviales que les mencioné hace, era solo proyectar, agarrar el resultado en el plano y levantar. Pero este resultado de acá, cuando mu1 y mu2 son el mismo, no he visto una forma sencilla, una forma más sencilla de mostrar cuando mu1 es igual a mu2, por ejemplo. Okay. Entonces, es un tipo de problemas. Entonces, otra cosa que puede ser interesante es, pues, por ejemplo, en el plano, el teorema de Sandwich-Hammond dice que si les doy dos medidas, puedo encontrar una línea que las parte a la mitad. Pero si les doy tres medidas, eso realmente no va a ser posible. Por ejemplo, si les doy esos tres discos, no voy a poder encontrar ninguna línea que los parte a los tres a la mitad, porque tiene que pasar por el centro de cualquier disco que parte exactamente a la mitad, y entonces no puede ni siquiera cortar al otro. Pero tal vez lo que puedo hacer es encontrar otra figura, otra forma de partir el espacio que sí me garantice eso. Sobre todo bonito es que uno puede encontrar un círculo que adentro tenga la mitad de cada una de las tres medidas. Y curiosamente para este no hay que reinventar la maquinaria que uno había estado trabajando. Uno puede
obtener este resultado del teorema de Sanders y Cameron. La idea, para demostrar esto, es usar el siguiente truco, que es levantar el plano a dimensión 3, de esta forma. Entonces, cada punto x y en el plano, nos levantamos a este punto con esta coordenada, y lo que estamos haciendo es levantando esto a un paraboloide. Entonces, cada punto se levanta y quiero ver si puedo... A veces es peligroso hacer este tipo de cosas, pero sí pueden ver aquí el paraboloide. Muy bien. Entonces, si levanto mis tres medidas a dimensión 3, entonces se está levantando a ese paraboloide. Ya tengo tres medidas en R3, puedo usar el sándwich de jamón aquí. Entonces va a haber un plano que las parte las tres a la mitad. Encuentro ese plano y ahora me fijo en qué pasa cuando proyecto de regreso. Y si veo desde arriba, es exactamente un círculo cuando proyecto hacia abajo la intersección de un plano con este paraboloide. Entonces, el teorema de sándwich de jamón en R3, con este levantamiento, es lo que nos ayuda a obtener este resultado en dimensión 2. Entonces, a veces uno tiene que o demostrar de ser un resultado o ver cómo se las arregla para reparametrizarlo y usar un resultado anterior en que ya supiéramos. Entonces, vamos de regreso a las diapositivas. Ahí está. Ok, métodos de demostración. ¿Cómo demostramos resultados de tipo? Vamos a ver como ejemplo el teorema clásico de sándwich de jamón para ejemplificar el método de demostración de ese tipo de cosas. Si queremos demostrar que hay una línea que parte estos dos medidas a la mitad o en el equivalente en RD, lo que vamos a hacer es primero agarrar la esfera de dimensión de menos 1 en RD. Y para cualquier dirección que yo les dé aquí, para cualquier vector unitario, puedo agarrar un hiperplano ortogonal a B que parta a la última medida a la mitad. Tengo esta línea roja que parte la medida roja exactamente a la mitad y voy a llamarle A al lado en el que apunta B y B al otro lado. Entonces, para cualquier otra medida, puedo ver, digamos para mu1, puedo ver esta cantidad mu1 de A menos mu1 de B. ¿Cuánto hay de A de este lado menos cuánto hay de mu1 de este lado menos cuánto hay de mu1 de este lado? Y hago eso para cada una de las otras D menos 1 medidas. Si todas estas cantidades son cero, quiere decir que es una partición que parte, es un hiperplano que parte todas a la mitad. Y una cosa bonita de esta función es que es una función que para cualquier punto en esa esfera me da un punto en RD menos 1. Y cuando cambio este vector, solo cambian los signos de todos estos, porque solo cambia el nombre A y B. Es la misma partición a la mitad de esta medida. Y entonces solo lo que antes era A, ahora es B, lo que antes era B, ahora es A, y solo cambio el signo de todas esas cosas. Es una función impar de una esfera, RD. Y un resultado clásico de topología algebraica es el teorema Borsuk-Ulam, que dice que toda función impar continua de aquí para acá tiene un cero. Y eso me garantiza una partición como la que estaba buscando. Ahí es donde empiezan a entrar los resultados topológicos. Vamos a traer un poco este método de demostración, que es lo que llamamos el esquema de la función de prueba. O sea, a grandes rasgos, lo que estamos haciendo es, pues, hacíamos un problema de particiones de medida y vamos a hacer lo siguiente. Primero, parametrizamos el espacio de particiones con algún espacio topológico X. Aquí era una esfera de dimensión de menos 1. Luego, describimos cómo estamos partiendo las medidas con un punto en algún otro espacio topológico Y. Y entonces lo que nos da es una función de X a Y. Si me dan una partición, se manda un punto aquí, representa una partición, parte las medidas de alguna forma, y eso corresponde a un punto en Y. Y una observación interesante aquí era que la función era impar. A veces, si tenemos otro tipo de particiones, lo que va a generar es que hay un grupo de simetrías en el problema, como cambiarle el nombre a las partes, alguna rotación,
alguna acción de algún grupo G de simetría es el problema, y entonces un map equivariante, quiere decir que si aplico F a E a algún punto X, aplicarle la acción del grupo de este lado o aplicar la acción del grupo de este lado, va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, lo que resulta es más o menos lo que está pasando con las funciones impares, pero puede ser con cualquier grupo de simetría. Y resulta que entonces lo que queremos estudiar son los mapas equivariantes de este espacio X al espacio Y que generamos aquí. Y eso es algo que se puede estudiar desde un punto, aquí en este momento nos olvidamos de la geometría completamente, y tal vez las propiedades de estos mapas es lo que nos va a dar el resultado de particiones de medidas que queríamos. Realmente depende mucho de cómo parametrizamos el espacio, de qué obtenemos como Y, de qué grupos de simetrías tenemos, para ver qué tenemos que estudiar de este lado y ver si tenemos suerte, ya es algo conocido en topología y lo aplicamos, y si no, tal vez es algo que tenemos que demostrar. O si nos pasamos de lanza, a veces llegamos a algo que no va a ser cierto y tenemos que ir para atrás, buscar otra parametrización y ver cómo cambiamos este tipo de cosas. Poco de ejemplos para el espacio X. Por ejemplo, el espacio de particiones de RD en K pedazos convexos, en el que quiero partir el plano o RD en, digamos, en 5 pedazos convexos. Para parametrizar este espacio es bastante complicado, pero es un espacio que se usa bastante. Entonces, es un espacio bastante rico de particiones y bastantes cosas se pueden obtener para ese tipo de cosas. A partir del espacio RD con K hiperplanos, si K es menor o igual que D, pues tenemos 2 a la K secciones. Y esto, en fin, a veces se parametriza como un producto de esferas, a veces se parametriza con, con algún otro espacio X, pero también es un tipo de particiones que se han estudiado bastante desde, desde los 60s. O podemos hacer algo un poco más creativo, digamos, en el plano puedo pedirles que partan el espacio con un camino que solo use segmentos horizontales o verticales y que use lo más K menos un giros. O sea, aquí uso 1, 2, 3, 4. Entonces, esto dice con, si no les dejo dar más de 4 giros, ¿cuántas medidas pueden partir a la mitad con un camino de ese estilo? Si les doy 0 giros, pueden partir una a la mitad con una línea horizontal. Pero si les doy más giros, ¿cuántas medidas pueden partir a la mitad con caminos de ese tipo? Entonces son, mientras vayamos cambiando cómo partimos el espacio, va cambiando el espacio X y eso va modificando el problema topológico que queremos atacar. O el espacio de particiones usando un solo conjunto convexo. Aquí ya no son 2 partes iguales, sino que tal vez me interesa algo particular de una sección. Y parametrizar esto, tal vez es un problema interesante dentro de sí mismo. ¿Okay? Y quería concretar esto con un ejemplo reciente, es usando lo que llamamos la variedad de Stifel, que tiene 2 parámetros K y D. Y esta variedad es el espacio de K-adas ordenadas de vectores ortonormales. Entonces, son vectores unitarios y cualesquiera 2 de ellos son perpendiculares. En, digamos, con K igual a 2 y R igual a 3, son las parejas ordenadas de vectores unitarios perpendiculares en dimensión 3. Este espacio, si K es igual a 1, solo tenemos un vector unitario, es una esfera de dimensión de menos 1. Y la dimensión de espacio es fácil de contar, porque para escoger B1 tenemos que agarrar la esfera de dimensión de menos 1. Para escoger B2, como tiene que ser perpendicular a B1, tenemos una esfera de una dimensión más chica. Entonces tenemos D menos 2 dimensiones para elegir B2. Y así nos seguimos, entonces esta suma es la dimensión de ese espacio aquí. ¿Cuál es un grupo que actúa en este? En fin, ¿cómo podemos meter las simetrías de un grupo aquí? Lo que vamos a hacer es el grupo Z2 a la K, donde Z2 lo pienso como el conjunto menos 1, 1 con multiplicación. Se les doy una catupla, en fin, se les doy K elementos de Z2, lambda 1 hasta lambda K, y un elemento de esta variedad, puedo multiplicarlos de esta forma. Lambda 1 multiplica B1, lambda 2 multiplica B2, y lo que obtengo es otro punto en esta variedad, ¿no? Entonces, este elemento me está diciendo cuáles de estos vectores voy a voltear. Y lo que obtenemos es otro elemento aquí. Entonces, esto es una acción
de este grupo en este espacio es una acción libre, quiere decir que casi no deja nada fijo, excepto si multiplicamos por elemento trivial. Y esto es una, es una acción bastante padre en esta variedad. Algo semejante que pueden hacer si no les gusta la variedad de Stifel es agarrar este producto de espacios reales. R de menos 1, R de menos 2 a este R de menos K. Porque si les doy un punto X1 hasta XK aquí y un elemento en Z2 a la K acá, me vuelve a dar una K tupla acá. La razón por la que elijo esto es porque la dimensión de este espacio es lo mismo que la dimensión de esta variedad, ¿no? Es justo por el conteo que ya hemos hecho. Entonces, un resultado de topología con respecto a estas cosas es que toda función continua y equivariante entre estos dos espacios tiene un cero. Cuando K es igual a 1, es Borsuk-Ulam. Esto es una esfera de dimensión de menos 1 y esto es solo R de menos 1. Pero mientras aumentan este valor de K, este se sigue cumpliendo. Esto es un resultado que no se necesita topología muy avanzada para demostrarlo. Pero lo que quiero es darles un ejemplo de, ok, eso es tal vez, después de Borsuk-Ulam, tal vez esto parece un ejemplo bastante distinto, pero quiero ver cómo este tipo de cosas se usarían en el resultado de particiones de medidas. ¿Cuándo aparece este tipo de cosas? Voy a hablar de transversales centrales y cómo lo ligamos a a esta variedad y estas acciones de grupo que tenemos aquí. Entonces, vamos a... Ah, Pablo, ¿puedo hacer una pregunta sobre el resultado anterior? Sí. Esencialmente, lo que terminas haciendo es calculando algún grupo de homología o algo así. Como en Borsuk-Ulam, lo que calculas es un grupo de homología de un espacio proyectivo, ¿verdad? Hay tres demostraciones distintas de este. Ajá. La primera demostración es usando una cosa que se llama el índice de fase Husini, que es un invariante topológico bastante avanzado, que realmente lo que hace es asignarle a cada espacio topológico un ideal. Y así como se comportan bonito los grupos de homología cuando tienes funciones entre espacios, estos ideales también tienen propiedades. Y cuando calculas el ideal aquí y el ideal acá, a menos que tengan un cero, no puede existir una función de ese tipo. Okay. La otra forma es viendo esto como esta variedad es un subconjunto de un producto de esferas. Entonces puedes calcular otro invariante topológico como una suma de grados de unas funciones que son restricciones aquí. Y también la paridad de este invariante topológico te dice si tienes un cero o no, y los puedes calcular en ese espacio. Y una tercera demostración reciente que, de hecho, con Michael Manta sacamos, es fácil con un argumento de homotopía demostrar que cualesquiera dos mapas genéricos entre esos dos espacios con esta acción tienen la misma paridad de órbitas que van a ser. Y luego solo encuentras una que tenga una cantidad impar de órbitas que van a cero, y entonces todo otro mapa tiene que tener al menos un cero. Entonces, depende un poco. Lo bonito de esto es que no necesitas Fadel-Husini para demostrarlo, que es tal vez como una herramienta bastante más pesada que Borsuk-Ulam, pero sí generaliza Borsuk-Ulam. Gracias. Muy bien. Habíamos platicado de líneas centrales a una medida. Solo lo que quiero hacer es eso, pero con una dimensión más grande de la transversal. Es decir que un espacio afín de dimensión lambda es una lambda transversal a una medida, ¿no? Si cada semiespacio que contiene a L tiene mucho de mu, donde mucho es 1 sobre D menos lambda más 1. Para poner esto en perspectiva, cuando lambda es igual a 1, cuando lambda es igual a 0, aquí esto es 1 entre D más 1. Esto sería como un punto central de la medida. Cuando lambda es D menos 1, aquí esto sobre un medio, es un hiperplano que parte la medida a la mitad. Y el resultado de Shivaljev y Chifrechika de los 90s, independientemente probado por Dolnikov, es que si les doy lambda más un medidas, tienen una lambda transversal en común. Cuando lambda es D menos 1, hecho el teorema de Sandwich de Hammond. Tienen D medidas,
hay un hiperplano que las parte todas a la mitad. Cuando lambda es igual a cero, tienen una medida y tiene un punto central. Entonces es como un interpol entre esos dos resultados. Y la demostración que dan tanto Shevalchev, Chibrechka y Dolnikov es haciendo algún cálculo de algún invariante topológico avanzado. Shevalchev, Chibrechka creo que usan Fadel-Husini y Dolnikov usa clases características de una grassmanniana. Lo que quiero es enseñarles cómo este resultado de topología que les mencioné implica este resultado. ¿Ok? Con una demostración bastante más sencilla. Mientras no nos metamos con invariantes topológicos. Entonces, lo que voy a usar es esta variedad de Stifel con D menos lambda vectores en R. Si les doy un elemento aquí, quiero ver cómo representa transversales a una medida. Lo que voy a hacer es agarrarme el espacio generado por estos vectores. Aquí. Y luego la medida que tuviera flotando en RD la vamos a proyectar en ese espacio generado. Digamos que esa es la medida mu i. Y voy a generar un punto PI, que es el punto central de la proyección. ¿Ok? Entonces PI es el punto central de la proyección aquí. Si tomo la imagen inversa de PI, es una lambda transversal para la medida. Entonces, lo que realmente quiero es que a la hora de hacer esas proyecciones, los puntos centrales que generé sean el mismo. En general, el punto central lo puedo elegir de una forma canónica y continua mientras mueva las medidas. No me voy a preocupar mucho sobre esto. Lo que quiero es ver que mientras cambio estos vectores, en un momento coinciden las proyecciones, los puntos centrales de las proyecciones. Y lo que quiero es hacer una función de ese espacio a lo que me decían Chan Chen, Frick y Hull, donde puedo garantizar que es eso. Entonces, para cada elemento de los vectores D que generé aquí, voy a hacerle corresponder una columnita, la primera de altura D menos 1, luego D menos 2, hasta lambda siendo la última. ¿Ok? Entonces, proyecto mis medidas, genero mis puntos centrales y me voy a fijar en esas diferencias. Ahora, estos puntos, como están en el espacio generado por esos, los puedo escribir como una combinación lineal estos vectores con ciertos coeficientes. Y entonces, estas diferencias las escribo como filas, los coeficientes van aquí. ¿Ok? Lo de arriba lo lleno con puros ceros. Entonces, estas filas son los que quiero que sean ceros. Pero, ya, en fin, como estos eran ortonormales, pueden calcular exactamente estos coeficientes como un producto punto. Y lo bonito de esto es que, ¿qué pasa si le cambio el signo a B1? Pues el espacio generado por ellos no cambia, así que los puntos que generé aquí no cambian. Y entonces, solo a la hora de tener aquí I igual a 1, esto cambia de signo y las demás se quedan igual. Entonces, a esta columna la acabé multiplicando por menos 1. Si multiplico por menos 1 algún otro vector aquí, solo su columna correspondiente se multiplica por menos 1. Esta es la acción del grupo que quería. Tengo una función de aquí para acá que es continua, si me creen, y tiene esta simetría de este grupo Z2 a la K como quería. Entonces, esta función tiene un 0 y eso quiere decir que P1 es igual a P lambda más 1, P2 es igual a P lambda más 1, hasta P lambda es igual a P lambda más 1. Todos los puntos coinciden. Y eso es el teorema de la línea central. Entonces, esto es lo que corresponde aquí. Entonces, buscar cómo parametrizar las cosas con esta variedad, cómo construir una función de ese tipo, y si quiere las simetrías que quiero, entonces implica lo que quiero. De hecho, aquí rellené con puros ceros, pero pueden decir, oye, ¿qué pasa si rellenas con otras cosas? Estás desperdiciando un poco el espacio que tienes ahí. Entonces puedes encontrar otras condiciones. Y eso es parte de las cosas que hicimos. Entonces, el resultado, ya que uno rellena con otras cantidades, dice que
si les doy D medidas en RD, hay una sucesión de espacios anidados S lambda más 1, es, de tal forma que eso es un espacio de dimensión lambda, eso es un espacio de dimensión lambda más 1, y así cada uno. S lambda, el primero, es una lambda transversal para las primeras lambda más 1 medidas, justo como en el teorema de la línea central. Y los siguientes, entonces, por ejemplo, este es una lambda más 1 transversal para la siguiente medida. Las primeras lambda más 1 se fijan en ese lambda y las siguientes medidas se fijan en el siguiente espacio que tenía. Y una cosa bonita aquí es que estos puntos eran los puntos centrales de la proyección. Pero si lambda es igual a D menos 2, cuando proyecto en un plano, puedo agarrar, en vez del punto central, el punto del que platicamos al principio de la plática, donde parto con una línea horizontal y luego parto la parte de arriba y la parte de abajo a la mitad. Y tengo ese punto también, resulta que es, cambia continuamente. Y este es el resultado que les había comentado de la mezcla entre lo de Hadwiger y la línea central, pero digamos en dimensiones grandes. Si les doy D medidas, hay dos hiperplanos que parten a MUDE en cuatro partes iguales y cuya intersección es una D menos 2 transversal para... Tienen otra condición aquí, de la cual no me voy a fijar ahorita, pero esto, cuando D es igual a 3, implica el resultado que les mencioné. Usando ese tipo de acciones de Z2 a la K. ¿Ok? Entonces, voy a evitar meterme en detalles con esto y platicarles de otros ejemplos que me gustan. Uno es hablar de particiones en las que puedo decir algo de las transversales a la partición. Por ejemplo, aquí, usado en el plano, una cosa que pasaba en este es que todo ese plano contenía uno de los cuatro cuadrantes, ¿no? Pero es lo mismo decir que toda línea evita el interior de uno de los cuatro cuadrantes también. Y entonces lo que puedo preguntar es, pues, ¿qué pasa en RD? ¿Puedo partir RD en varios pedazos de manera que cada línea evite, cada hiperplano evite el interior de al menos una parte? Hay que tener un poco de cuidado que si lo quiero partir en 2 a la D pedazos con D hiperplanos del mismo tamaño cada medida, hay medidas para las cuales esto no se puede. A partir de dimensión 5 se conocen contra ejemplos. Entonces hay que usar otro tipo de particiones. Esto es un resultado bastante bonito de Yao Yao, en el que dicen, bueno, tal vez no es una partición con D hiperplanos, pero puedo construir una partición en 2 a la D pedazos convexos, cada uno del mismo tamaño en la medida que me dieran, de manera que todo hiperplano evita el interior de al menos una parte. Este resultado, curiosamente, tiene aplicaciones en geometría computacional y en lo que le llaman preprocesamiento de datos, justamente para cosas como hacer búsquedas en base de datos más eficientes o problemas computacionales de ese estilo. Ese tipo de resultados son importantes porque te dicen que puedes hacer estas búsquedas más rápido que a fuerza bruta. Tienes sus datos, esas particiones, lo representas como puntos en un espacio euclidiano, encuentras una partición de ese estilo y curiosamente te dice cómo hacer ciertos algoritmos un poco más rápidos. Y como esta partición depende de mu y de una base ortonormal de RD, se puede mezclar y mezclar con las cosas que les había dicho. A veces uno puede buscar particiones que se vean un poquito como esta acá, en la que la anterior tenía como que un centro, esta tiene dos, y uno puede generar particiones de estilo en el que si quieres evitar el interior de más partes, puedes dar una garantía de en cuántos pedazos tienes que partir el espacio entero, como modificaciones de ese resultado de Yao Yao.
Pero bueno, vamos a ver otra familia de restos de particiones. Este es uno que me gusta bastante. Es, digamos, una partición de collares. La idea es que dos ladrones se roban un collar. Y lo que van a mostrar en este collar es que va a tener varios tipos de perlas. Digamos, aquí tenemos tres tipos de perlas y tiene una cantidad par de perlas de cada tipo. Los ladrones quieren repartirse las perlas entre ellos, de tal forma que cada uno reciba la mitad de cada tipo. Cada uno quiere tener dos de estas perlas verdes, una perla naranja y una perla roja. Entonces van a tener que cortar el collar en varios pedazos. Una cosa que pueden hacer es cortar cada perla y repartirse esto, pero están cortando mucho el collar. Quieren encontrar la menor cantidad de cortes que necesitan para repartirse el collar. Resulta, por ejemplo, aquí tenemos estos tres cortes. Si el ladrón A recibe la primera y la tercera parte, tiene la mitad de cada tipo de perlas. La pregunta es, ¿cuántos cortes necesito aquí? Si hay M tipo de perlas, ¿cuál es el mínimo número de cortes con los que podemos repartir este collar de forma justa? Una cosa bonita es que es un problema completamente combinatorio. Solo depende de cuántas perlas de cada tipo tienen y en qué orden vinieron. Pero una cosa padre es que con un truco se puede resolver con este tipo de herramientas, y es encajar el collar en RM en esta curva. Lo que conocemos como la curva de momento en RM. ¿Okay? Entonces, en R2 sería una parábola, pero en RD sería alguna curva en el espacio. Entonces ahora tenemos, lo pensamos cada tipo de perla como una medida discreta en RM. Tenemos M medidas en RM. Hay un hiperplano que las parte todas a la mitad. Si me fijo en todos los intervalos del collar que quedaron arriba de este plano y todos los que quedaron abajo, es una partición justa del collar. Y lo bonito de esta curva es que cualquier hiperplano la corta en a lo más M pedazos, M puntos. Entonces, es la geometría de esta curva es lo que nos da la cota sobre el problema de los collares. Pero por supuesto pueden querer generalizar ese tipo de problemas. Una de las cosas que puede pasar es, ¿qué tal si tenemos más ladrones? Eso se ha hecho en los 80, es un problema bastante interesante, cambia bastante la topología del asunto. O pueden hacer, digamos, collares en dimensiones grandes, dos ladrones se roban esta pintura y quieren partirla en pedazos, tenemos que cada uno se quede con la misma cantidad de azul, la misma cantidad de rojo, la misma cantidad de verde, la misma cantidad de negro, y quieren saber con cuántos pedazos pueden hacer esto, con qué tipo de particiones es posible, cuántos ladrones. Entonces, dependiendo del número de ladrones, los grupos que pueden aparecer son bastante distintos, entran en herramientas de topología bastante varían de esto, pero es una familia de problemas bastante bonitos que al menos el ejemplo de la curva de aumentos es bastante ilustrativo de cómo el teorema de Sandwich-Hammond a veces aplica a otros dos. Y la tercera familia de problemas que les quería comentar, hablamos de sándwiches, de collares. Para concluir, quiero hablar de particiones de pasteles. La idea es que van a tener un pastel y van a tener, digamos, tres invitados. Y lo que quieren es partirlo en tres pedazos, de manera que todos se queden contentos con el pedazo que reciben. ¿Ok? Solo voy a partir con cortes verticales, no voy a meterme en el... Entonces, puedo parametrizar el pastel como el intervalo 0, 1 y elijo dos puntos en el intervalo 0, 1 para partir eso, ¿no? Entonces puedo llamarle X1 esta longitud, X2 esta longitud, X3 esta longitud, y lo que quiero es repartirlo entre tres personas. Cuando yo parto el pastel en tres pedazos, van a tener una pieza favorita, y lo que busco es partir de tal forma que a una persona prefiera la parte 1, la segunda prefiera la parte 2 y la tercera prefiere la parte 3, o alguna permutación de estas, buscar a quien se queda sin envidia de lo que recibieron los demás. ¿Qué sabemos de esos X1, X2, X3? Pues X y es no negativo y su suma es igual a 1. Entonces esto
parametriza un punto en un triángulo, como coordenadas baricéntricas en un triángulo. El espacio de particiones de un pastel lo puedo considerar como un triángulo. Y, por ejemplo, este vértice corresponde a X2 siendo todo el pastel y los otros dos de longitud 0. Este vértice corresponde a el primer pedazo tiene todo el pastel y este vértice a... Entonces, mientras nos vamos moviendo, aquí va cambiando las particiones del pastel. Si lo hacemos en K pedazos, es un simplejo de dimensión K menos 1. Y lo que queremos estudiar entonces es qué significan las preferencias del pastel. Pues si llega un invitado, tenemos un punto en el simplejo que representa una partición, le puedo preguntar, ¿qué pedazo prefieres? Y eso, pues más que nada, pues en este caso prefiero prefiero el pedazo verde, ¿no? Digamos. Entonces, como cada punto del simplejo lo voy a colorear, ya sea de verde, rojo o azul, va a ser una cubierta de ese espacio, con K conjuntos, donde sea que prefiera el pedazo 1, donde sea que prefiera el pedazo 2, hasta donde sea que prefiera el pedazo K. O sea, aquí prefiere el tercer pedazo, y si hago esto para cada punto, es una como una coloración de ese triángulo. Ahora, ¿qué me importa aquí? Que si el pedazo 3, si el pedazo 2, por ejemplo, el rojo, estaba vacío, era de longitud 0, no vamos a querer ese pedazo. La cara opuesta al vértice rojo, quiero que no tenga nada de rojo. La cara opuesta al vértice verde, quiero que no tenga nada de verde. La cara opuesta al vértice azul, quiero que no tenga nada de azul. Entonces, eso nos dice que el invitado está hambriento. Y si quiere si quiere un pedazo, ¿no? Eso es lo que creamos una cubierta KKM, porque fueron definidas por Nastr, Kuratowski y Mazurievich en 1929. Dice que si les doy un simple, esto es una cubierta de ellos, y su unión cubre este conjunto, y el iésimo conjunto no toca la cara opuesta al vértice, donde mis vértices están numerados del 1 al K. Entonces, estudiar la combinatoria de estas partes, de estas cubiertas, es realmente estudiar los problemas de repartir pasteles entre personas. Un teorema de ellos es que si les doy una cubierta donde estos conjuntos son abiertos, va a haber puntos como este o este, donde estamos coloreados de los tres colores. Quiere decir que nos da igual cuál de los tres pedazos nos den. ¿Ok? Me voy a saltar la demostración de esto. Las ideas de estas demostraciones son el esquema de la función de prueba, donde ya les dije la parametrización, y la forma de construir funciones y las propiedades de las funciones que queremos buscar son un poco distintas a lo que hacíamos con Borsuk-Ulam. ¿Ok? Pero una versión coloreada de este resultado es que este resultado nos dice que para cualquier persona hay una forma de partir el pastel en el que todo le parece igual de bueno. Este resultado de cubiertas KKM nos dice, ahora les doy K cubiertas KKM, es como si tuviéramos K invitados. Estas son las preferencias del invitado 1, las preferencias del invitado 2, las preferencias del invitado 3. Por ejemplo, este de acá es, a mí dame el pedazo más grande. Este casi siempre prefiere la parte de en medio, a menos que sea muy chiquita. Esta persona no le gustan las orillas. Y este tiene unas preferencias bastante más difíciles de escribir, pero tiene sus preferencias. Entonces, lo que me está diciendo este teorema es que si me dan estos tres particiones, hay un punto en ese simplejo que aquí está en la parte roja, aquí está en la parte azul y aquí está en la parte verde. Y eso es una repartición justa del pastel. Partimos el pastel con esta partición. Esta persona prefiere la parte en medio, esta persona prefiere la parte azul y esta persona prefiere la parte verde. Cada uno se queda sin envidias de qué recibieron los demás. Y son entonces familias de problemas en los que aquí ya no estamos hablando de medidas, porque este tipo de particiones pues ya realmente son solo acerca de esas cubiertas.
Los problemas originales que se trataron en los 80s, Walter y Stromquist probaron cosas de ese tipo, donde las preferencias estaban dadas por medidas. Tienes tu medida y prefieres el pedazo más grande de acuerdo a esa medida. Pero en general, esos de acá lo llevan a una dirección un poco distinta cuando uno ya se olvida de las medidas. Y ajá, entonces la interpretación es que tenemos K personas hambrientas y siempre es posible partir el pastel en K pedazos y repartirlos de forma que cada quien reciba sus partes favoritas, una de sus partes favoritas. Y quería mencionar tal vez alguna cosa que he hecho en relación a estos problemas, donde aquí las personas ya no siempre van a querer pastel. Por ejemplo, esta persona aquí, cuando le ofrecemos una partición acá, dice, a mí no me das ninguna, no me interesa. Pero lo que quiero saber es, si les permites rechazar pastel, ¿qué tantas condiciones les tienes que dar para repartir el pastel entre K invitados? Entonces tenemos N invitados y queremos partirlo en K pedazos y repartirlo entre K invitados. Entonces, por ejemplo, estas dos personas, esta persona quiere un pedazo suficientemente grande y quiere bastante del pastel. Y esta persona quiere el pedazo más chico, pero si alguien recibe más de la mitad del pastel, dice, no, a mí no me das nada. Entonces, ninguna de estas dos es una cubierta KKM. Pero si tomo la unión de estos dos, sí es una cubierta KKM, ¿no? Si las pongo una encima de la otra, entonces acá puedo darle a la persona 2, y si estoy aquí adentro, pues se lo doy a la persona 1, depende de qué prefiere. La condición aquí es que si cada vez que a n menos k más 1 personas les presento una parción del pastel, al menos uno de ellos va a querer un pedazo. No sabemos quién, no sabemos qué pedazo, pero es lo que podemos garantizar. Con que se cumpla esto, podemos garantizar que va a haber una partición del pastel en K pedazos y podemos repartirlo entre K invitados distintos de tal forma que no haya envidias entre ellos. Cada quien recibe una de sus partes favoritas. Este número es óptimo porque si N menos K más 1 personas nunca quieren pastel, solo me quedan K menos 1 personas y no hay forma de repartir el pastel en K pedazos entre ellos. No son suficientes. Eso es un poco como repartir una rosca de reyes entre qué invitados. Porque cada uno va a decir, a ver, si me das un pedazo de esos, yo creo que ahí va a tener el monito. Ese pedazo no quiero. Pero ese tipo de condiciones me dicen con cuántos, en fin, qué tanto les tengo que pedir para poder repartir entre cada uno. ¿Ok? Y creo que hasta aquí va a llegar. Entonces, muchas gracias por su atención. Espero que les haya parecido interesante. Gracias, Pablo, por una muy buena plática. Déjame ver si hay preguntas. A cualquier pregunta, por favor, escríbanla. Mientras tanto, yo puedo preguntar. Fueron a resultados de existencia, pero ¿qué tan difícil es traducirlos a algoritmos para encontrar las particiones adecuadas? Ahí depende qué cosas consideras parámetros y qué cosas no. Entonces, por ejemplo, si la dimensión está fija y tienes medidas con n, tienes en total n puntos en RD, de D colores distintos y quieres encontrar un hiperplano que parta cada color a la mitad. La complejidad de hacer eso es como N a la D menos 1, tanto por arriba como por abajo, más o menos. Entonces, rápidamente, si la dimensión crece, se vuelve muy difícil. En dimensiones 2 y 3 se saben, algunos, sobre todo en dimensión 2, se saben cosas mucho más bueno, respecto. Si la dimensión es parte de tus parámetros, entra en una clase de complejidad llamada PPAD, que son es una clase de complejidad que aparece bastante en ese tipo de problemas y es como su propia clase de complejidad. Entonces, en dimensiones grandes suele ser bastante, bastante difícil.
En dimensiones chicas se sabe mucho más. ¿Y se usan resultados como eliges una función cualquiera y, o de test y la deformas para que tenga un cero? ¿Como de homotopía de continuación? ¿En los resultados algoritmos o algoritmos? Sí, sí. Ahí creo que más bien te olvidas un poquito de la topología y lo quieres hacer a... Es como... La forma en la que yo interpreto estos resultados es que el resultado de existencia te da como la seguridad de hacerlo y buscar un algoritmo que haga esto, pero en general no son no son resultados que emulen la prueba topológica para encontrar un algoritmo. Gracias. No sé si hay más preguntas. No, mientras tanto voy a hacer la pregunta canónica. Si uno quiere aprender más sobre particiones de medidas, ¿alguna referencia que nos pueda dar? Les voy a dar dos referencias para eso. La primera es este libro de Jirka Matušek, es de cómo usar el teorema de Borsuk-Ulam. Se centra realmente en ese tipo de cosas. Es uno de mis libros favoritos de matemáticas. La razón por la que tiene un tejón aquí es porque Borsuk en polaco significa tejón, y bastante de esta área apareció, en fin, se inició en Polonia en los 40. Es una de las razones por las cuales tengo un tejón en el escritorio. Pero es uno de los mejores libros que he leído en esta área y una buena forma de entrar. Si quiere algo un poco más reciente, mencioné al principio que había escrito una revisión del área con Edgardo Rotan Pensado. Entonces, es el título de la revisión. La versión de Archive es un poquito más amable porque tiene un índice más grande y pueden ver, dependiendo de qué tipo de particiones les interesan o si les interesan los resultados topológicos o computacionales, qué parte ver acá. En mi página web tengo algunos recursos para alumnos de licenciatura que estén interesados en esto. Unas notas que he escrito para cuando tengo alumnos de licenciatura para proyectos de investigación, he ido escribiendo notas al respecto que se pueden leer. Y también unas cuantas notas en español para que no solo tengan recursos en inglés, sino hay unas cuantas notas en español respecto si buscan en mi sitio web. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, agradecemos a Pablo una vez más. Muchísimas gracias por estar aquí y por una muy, muy linda charla. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Pablo.